señores, ya estamos otra vez de vuelta en este vídeo que vamos a intentar grabar en unos asientos muy, muy, muy bonitos. Pero afortunadamente parece que el destino nos lleva a lugares donde antes de llegar al asiento hemos encontrado una cantidad de grabados cruciformes lineales, pero que son muchos y muy bonitos. Aparte de eso, lo que vamos a mostrarles también va a ser en un asentamiento con bastantes cuevas de las mismas, aunque ya muchas de ellas se han derrumbado debido al tiempo que ha pasado y al ser de toba, es una toba apiconada, volcánica, pues es normal que con el paso del tiempo se vaya rajando y aparezca esa grieta donde desprende no un grano, sino grandes trozos del mismo. Y se han desprendido en muchos de los casos y ha caído al lado de la boca de entrada del asentamiento. Estamos en un lugar que, a pesar del asentamiento, nos indica una cantidad enorme de cadenas de paredes aborígenes, auténticas aborígenes, paredes y paredes y paredes que hicieron en su momento para aprovechar las lluvias que tenía constantemente y sembrar por lo que ellos tenían, trigo, cebada salvaje, es decir, todo lo que ellos podían aprovechar en las cadenas. Pero nuestro asombro es que hasta en la misma ladera, que casi es imposible subir, hicieron las paredes para aprovechar el terreno. El entorno es precioso, es muy, muy bonito y está sobrecargado, ya les dije, de paredes de ello. ¿Vale? Venga, vamos, acompáñenme. Bueno, nos encontramos en el primer asentamiento de lo que acabamos de decir al comienzo de la grabación, que es un asentamiento muy bonito, está muy bien trabajado. El problema, vuelvo y repito otra vez, es que debido al material que es una toba bastante suelta, ya que es una toba con picón, una toba donde el trabajo, bueno, pues en una picada sacaba lo que quería, dado que se desprende muy fácilmente. De hecho, está todo caído en muchos de los sitios. Pero observen que este es uno de los asentamientos, esta cueva, muy, muy bonita, y es una preciosidad, tanto la entrada como lo que se encuentra dentro. Aparte de lo que vemos aquí en la terraza, esta también fue reutilizada. Dado que el picón, dado que el material es muy escurridizo y mucha agua cuando llueve, solía caer en este espacio, que es la terraza de la entrada del asentamiento, pues le hicieron una botadora de agua, aquí lo tienen, una botadora de agua que iba para abajo, para el barranco. Detrás de la cámara hay un asentamiento también que escurría el agua y también tiene la misma botadora para aprovechar esa y ya que saliera todo el conjunto que aquí se acumulaba. Pero vamos a entrar dentro del asentamiento porque es un asentamiento bastante amplio y muy bonito. Si quiere bailar, porque ella sola se ha de hallar mal. Y si se halla mal, que se me da a mí, que se me da a mí, no se me da na, no se me da na, no se me da na. Estamos dentro del asentamiento y como vamos a mostrarle, el asentamiento es precioso, como en todo. Yo creo que el 99,99% de los asentamientos en los que ellos estaban tenía siempre su dormitorio. Normalmente eran cuevas cruciformes, tanto fuera en las casas como dentro de las cuevas, porque en muchos de los casos hay dos dormitorios. En este, como vemos, fíjense en el espacio que hay aquí, está el que utilizaron, este. Aquí tiene una repisa para poner el agua y demás cosas que ellos necesitaban. Y todo lo que usted ve en negro, todo esto es la brea. La brea que ponían también en el dormitorio para dormir tranquilamente durante la noche y no respirar el polvo que se caía de la toba esta. Pero fíjese qué bonito es el asentamiento, el dormitorio este, que aquí el techo seguía para arriba y le hicieron un rebaje
un rebaje para no hacer el dormitorio a la altura del techo que ellos tenían, sino más bajo. ¿Por qué? Porque eran para dormir y entonces no necesitaba la altura que tiene el techo este. Como verán, aquí hay una repisa a mi derecha, una repisa muy bonita, donde ellos ponían, pues seguramente, grano, ponían cosas que tenían necesidad de tenerla y la pusieron aquí. Fíjense lo negro que es esto, lo negro de lo que queda de la brea. Señores, un trozo de tea para que largue toda esa cantidad de brea negra y que penetre bien en este, en esta toba, tuvieron que darle, pero bastante, bastante, con unos agujeros que ellos ponían para colocar todo lo que ellos necesitaban conservar en el aire, para no ponerlos en el suelo. Así ellos ponían también algunas que otras cazoletas en el suelo y hacían un banco donde colocaban, pues, su menesteres, la cesta, la cerámica, lo que ellos necesitaban. Lo ponían también a la altura de un banco y así no lo ponían en el suelo. Señores, este es uno de los asentamientos, uno de los que vamos a ver que hay bastantes en este lugar. Es una montaña que ya le dije, como era muy fácil de trabajar, pues se dedicaron a hacer asentamientos aquí. Precioso, señores. Vamos a seguir viendo más asentamientos sin ser esto. Bueno, dijimos antes que aquí había bastantes asentamientos debido al material que era muy fácil para trabajar. Hay varios asentamientos. Nos encontramos en otro de los que vamos a seguir viendo. Este, ustedes lo verán, tiene el mismo sistema del primero que hemos grabado. Totalmente igual. El techo es alto, está lleno también de brea que se ha ido desprendiendo, con sus clásicos agujeros para colgar sus cosas. Es todo parecido, incluso el dormitorio que hemos visto abajo lo estamos viendo casi idéntico, repetido en este lugar. Incluso el de abajo tenía un rebaje más abajo que el techo. El techo está más arriba y el rebaje que le hicieron, que es este que está aquí, por lo tanto el dormitorio es mucho, mucho más bajo. Y es sorprendente porque vemos los agujeros que formaban para poner ellos sus palos. En algunos trocitos, lo que pasa es que es muy difícil verlo, hay unos trocitos de tea metida dentro de los rajones, pero es que es muy difícil de verla porque está metida dentro del rajón, solamente se le ve la cabeza partida. Nos sorprende enormemente que en este techo haya un vacío que ellos hayan hecho. No sé si era con la intención, ahora se lo explicaré, con la intención de hacer un claraboya o un respiradero. No lo sé, porque poner cosas aquí no podían, ya que no es una repisa, sino es buscando como una salida un claraboya. Aquí hay brea, dentro de lo que ellos entienden como una bóveda hacia arriba, buscando una salida. Y ahora le voy a decir el que yo creo que es verdaderamente el motivo. Miren, fíjense bien, para evitar que entrara nada dentro de este asentamiento, tuvieran que tener algo, palo, algo que trancara lo suficientemente bien para de noche cerrar y dormir tranquilo. Y no me extraña de que esa bóveda que nosotros acabamos de ver fuera trabajada buscando lo que es un respiradero o una claridad o algo, ¿no? Porque no se entiende que en esta entrada es bastante amplia, como ustedes verán, y estén los huecos donde ellos ponían para cerrar. Vamos a seguir viendo más asentamientos, porque esto, al ser una montaña de toba, pudieron asentarse cantidades de gente, porque lo fácil que era para trabajar las cuevas. Vamos a seguir viendo más. Si quiere bailar, porque ella sola se ha de hallar más.
Bueno, estamos en otro asentamiento que pudo en su momento haber sido una preciosidad. Una preciosidad tan grande y tan bonita que vamos a explicar los errores que cometieron los que después reutilizaron para meter animales. En este caso concreto, lo primero que observamos es que rebajaron el suelo pues unos 60-70 centímetros. ¿Y para qué? Pues para utilizar el asentamiento como pesebre para los animales. Como vemos, ya estamos dentro del asentamiento. Vamos a explicar primero que fíjense lo bonito que era el tope de la puerta. Hasta aquí. Hasta aquí. Está arriba la mueca en el risco y abajo por este tramo. Este tramo era lo que tenía la puerta. Pero para meter los animales aquí dentro tuvieron que rebajar la puerta hasta este extremo, trabajarla. Así entraban los animales. Y ya que estaban picando esto, hicieron algo peor. Bajaron el suelo. Lo bajaron casi 70 centímetros. Se nota en las picadas que tiene la cueva. Como ustedes verán, la brea está bastante harta. Fíjense que el palo tiene casi unos 70. Y mire que no llego con él. Todo eso es brea. ¿Qué pasó? Que rebajaron el piso del asentamiento para hacer este pesebre y este pesebre. Hay una cantidad enorme de lo que es repisas, como son esta, esta y esta, más otras dos que hay por este lado que son aborígenes. Si se dan cuenta, muchos de estos agujeros que están aquí, lo hizo el que picó la cueva esta para poder colgar de ahí los collares, las quejadas, de decir, lo que amarraba las vacas, los arigones y todos lo colgaban de aquí y así ya lo tenía a la vista. Esos no son agujeros aborígenes, son agujeros hechos por los que aquí rehabilitaron esto y bajaron tanto para abajo la cueva. Esto es lo más que nosotros vemos en un asentamiento precioso como era este, dando la dimensión de la entrada con su rebaje para poner la puerta y cerrarla. Estando la mora en su moreral, que la dejen sola si la quieren dejar, que busque compañía si quiere bailar, porque ella sola se ha de hallar mal. Este asentamiento es el más grande que se encuentra en este lugar. Vamos a explicar por qué este señor tiene la cueva tan grande, porque era uno de los que más granos tenía para hacer el trueque con respecto a los que trabajaban haciendo las cuevas. Esta cueva, aparte de que es alta, ventilada como un demonio, fíjese que está toda la brea está arriba, fíjese toda la brea que hay arriba, desprendida, pero oiga, que yo tengo unos 70 y pico, pero imagínese esta altura, es mucho más grande. Pero vamos a mostrar todos los recursos que tenía dentro de aquí. Sobre todo, y lo primero que vamos a mostrar, es que nos sorprende enormemente que a pesar de que la cueva es enorme, alta, expansiosa, tuviera aquí su silo. No hemos visto por ahí un asentamiento que tenga un silo anclado en el suelo, como si fuera un granero comunitario o un granero hecho para surtir a los demás. No, no, este era para él, para esta persona. Aquí tuvo que haber encerrado bastante grano que le producía toda la cantidad de tierras que tenía. Y le permitía a este señor pagarle a los señores que estaban haciendo las cuevas, trabajando en la cueva, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el silo es bastante grande. Aquí, como vemos, estaba tratando de hacer el silo más grande. El silo ese lo trataron de hacer aquí más grande. Se quedó ahí a medio, no sé por qué, pero se quedó a medio. Estoy mostrando este dormitorio siempre con los huecos donde ellos ponían sus asentamientos de palo. Señores, fíjense lo alto que es el dormitorio. No tenía ningún problema para acostarse aquí y dejar todo ese espacio. Primero, para colocar otros palos en forma de mesa, donde ellos podían colocar sus cosas sin necesidad de ponerlo en el suelo.
Esta cueva también fue reutilizada por los castellanos que después se quedaron aquí, pero para meter animales. Mire el estiércol, para meter animales, no para vivir. Como ve, repisas hechas por ellos, fíjense que le voy a mostrar, repisas hechas por los aborígenes contienen lo que son hierro, para que vea que fue reutilizada. Ahí donde está el cámara ahora lo va a enfocar otro, un hierro clavado ahí, para poner un arco alrededor para que el animal no se cayera dentro del silo que está en el suelo. Lo que estamos mostrando es la entrada del asentamiento ese que era, tuvo que haber sido precioso, enorme, grande. Acompaña si quiere bailar, porque ella sola se ha de hallar mal. Y si se halla mal, que se me da a mí, que se me da a mí, no se me da na, no se me da na, no se me da na. Este último asentamiento, penúltimo asentamiento de los que hemos observado, es un asentamiento que también fue reutilizado, pero picado. Intentaron bajarlo e intentaron tirar todo eso de la entrada de la que era verdaderamente el asiento para intentar reutilizarlo y meter animales. Estoy dentro del dormitorio. El dormitorio, con respecto a lo que ellos rebajaron, hay una altura de casi metro o metro y medio de rebaje. Este es el otro dormitorio y fíjense que está a nivel, el piso de este está al nivel del otro dormitorio y del resto, en este lado del asentamiento. Fíjense bien cómo todo esto está lleno. Esto era una repisa, miren la brea aquí dentro, pero fíjense las picadas cómo están aquí. Fíjese, todo esto son picadas de pico, de hierro. Pero me llama la atención la curiosidad que tiene esta bóveda, que es bastante grande, pero fíjese lo curioso que es. La bóveda con su marca hacia abajo. ¿Qué significado tiene? Alto. Ahí me quedo, señores. Ahí no llega mis conocimientos. Si quiere bailar, porque ella sola se ha de hallar mal. Y si se halla mal, que se me da a mí, que se me da a mí, no se me da na, no se me da na, no se me da na. Pero el último, si lo digo con sinceridad, me dan ganas de llorar. Y no puedo entender. No puedo comprender cómo es posible que un asentamiento tan bonito como este, con una visión terrible de las cadenas, paredes y demás, le hayan permitido hacer lo que vamos a enseñarle. Señores, es nuestro legado, es nuestra historia, es lo que nos dejaron. Nosotros tenemos deberíamos tener corazón grande, ancho, de alegría al ver lo que ellos hicieron y piedra con piedra. Este es un asentamiento muy bonito en la situación con una terraza impresionante. Pero vamos a enseñar, a mostrarles. Estoy dentro de él y fíjense bien. La brea está aquí de arriba. Fíjense la brea. Todo. Lo cual nos demuestra que efectivamente era un asentamiento. Porque el piso de este asentamiento era este. Pero le bajaron todo esto para poder hacer del piso de la cueva, del piso, este pesebre y amarrar aquí una o dos vacas que tenía. Aquí tienen, como ustedes ven, el amarradero. Mírenlo aquí.
Y después, para no tener sacándola y nada, le echaba agua en esta pila, la taparon con cemento para que el animal bebiera ahí. La terraza es amplia, es muy amplia, es muy bonita, una vista impresionante, pero todo esto está destrozado por esta bajada que le metieron. Fíjense ustedes aquí esta piedra que no se trabajada, la tuvieron que trabajar para poderla poner aquí, con tal de destrozar todo esto. Estando la mora en su moreral, que la dejen sola si la quieren. Bueno, aquí hoy damos por finalizada esta grabación, esperando que les guste, porque la verdad que hemos visitado unos asientos que si hubiesen tenido mucho más cuidado en ello y lo hubieran respetado, hoy sería una maravilla de asentamiento el observarlo. Señores, ustedes mismos juzguen. Nosotros nos dedicamos a dar a conocer lo nuestro y a darlo a conocer en las condiciones en que está. Porque no siempre vamos a mostrar una rosa. Vamos a mostrar una rosa y vamos a mostrar hasta la flor que menos se mira. Porque todo ello forma parte de la historia de nuestros antepasados y que nos dejaron. Saludos y hasta el próximo programa. Conociendo lo nuestro. Estando la mora en su moreral, que la dejen sola si la quieren dejar, que busque compañía si quiere bailar, porque ella sola se ha de hallar mal. Y si se halla mal, que se me da a mí, que se me da a mí, no se me da nada, no se me da nada, no se me da nada.